señores, episodio 37. Sí, 37 de jugada de la semana. Este episodio que promete con 10 jugadas muy buenas, como siempre, auspiciado por Cial. Pensó en documentar deportiva, pensó Cial, viví el deporte con Cial. Pero obviamente, señores y señores, obviamente estamos acá para ver las 10 jugadas, para que vos puedas elegir el mejor de este episodio. Así que si me has enviado tu video, fíjate, porque vos podés estar en este programa. Así que, ¿cómo seguimos? Bueno, seguimos como siempre. ¡Empecemos! Y arrancamos el número 37 con Gonzalo Higa en 2010 de Buenos Aires Sur. El número uno que agarra la pelota ya a la mitad de cancha, mete un zapatazo colocado en la esquina del arquero, inatajable. El arquero quedó en la mitad del camino y mire el golazo que hace Gonzalo. El número 2 que se acerque, Ramiro Mele en 2010 de primera junta. Sí, viene el zapatazo, Ramiro sale allá del fondo y toca para dentro del arco. La defensa nunca lo vio pasar, un golazo de Ramiro. El número 3 es Thiago Fernández, un 2007 de Huracán de San Justo, una cobranza de FAU desde muy lejos y la mete allá donde la corullita duerme. Mira vos, allá y atajable para el arquero, un golazo de ese 2007. El número 4 que nos se avecina es Thiago Lombardini, 2008 de Fátima. Cuando vos pensás que es un gol, no, es una atajada, mi amigo, mira qué atajada. Un zapatazo a quemarropa y Thiago simplemente la dominó y atajó totalmente, evitando el gol que sería contra Fátima. Una gran atajada de Thiago. El número 5 para cerrar la primera parte es Tomás Confalonieri de Harrods. Jugada sucia, ¿no? O sea, la pelotita que se pierde, pero Tomás allá esperando. Gran avance, sale entrando en la defensa, agarra la pelotita y toca en la salida del arquero. Un golazo para cerrar esta primera mitad de los 5 goles. Y un ratito estamos de vuelta. Y obviamente, tras 5 jugadas, lo que se viene ahora es para Facebook. Facebook acá, botoncito, botoncito. Vos cliqueás, salta a la lista y votás del 1 al 5. Si no apareció tu video, no querés votar, no cliques en ningún lado todavía. Y seguimos ahora con el ganador del episodio del viernes, el número 36. ¿Quién fue el ganador del episodio 36? Vamos a descubrir ahora, señores y señores. Luciano Reales, categoría 2012 del Club Harrods. Muy bien, felicitaciones, amigo. Amigo, felicitaciones. Vení a buscar tu kit Cial. Es muy simple. Dale, ponete en contacto. Vos que mandaste el video, la persona que mandaste el video, si fuiste vos, amigo, mandame. Si fue el papá, si fue mamá, si fue el tío, si fue el tío, si fue el profe, no importa. Ponete en contacto y vamos a coordinar para que vengas a retirar esta hermosa indumentaria. Dale. Y ahora vamos a seguir con del 6 al 10. 5 jugaditas más para ustedes. Y continuamos. El número 6 es Camilo Lago, 2010 de Club General Villamitre. Y un golazo. Cuando vos pensás que el gol iba a salir luego al principio del video, no. Mire el rebote que agarra Camilo. ¿Dónde la mete? Este 2010. Impresionante. Un golazo. Zapatazo allá. Muy bien ubicado, pasa a los defensores, el arquero no llega. El número 7 es Ezequiel Catalano, 2007, es un tío porteño. Otra jugadita de estas típicas, rebote. Y mire, zapatazo Ezequiel en medio del arco, el arquero ni vio la pelota, toca en el palo arriba y entra. Impresionante, el travesaño siempre ayudando a Ezequiel. Y el número 8 que se viene, Faustino Vagnosi, 2009, la Madrid, que recibe la pelota allá de lateral, la domina y mete por encima. Un golazo, mis amigos, gol para la Madrid. Y el número 9 que no podemos dejar de hablar es Franco Chacarino, 2008, en Villarreal. ¿Qué muestra Franco? Que vos tenés que estar muy atento ahí en la defensa. Bueno, roba la pelotita,
más que el arquero. Y toca, porque la salida no colabora mucho, porque no le gusta hacer el gol fácil, no le gusta. Pero una linda jugada, linda jugadita para Franco. Y para cerrar nuestras jugadas, vamos con Dante Jara, 2011, Miriak, en esta cobranza de falta, que la mete, mismo tocando el arquero, entra y cierra este número 37 para que ustedes puedan votar. Muy bien, esas fueron las 10 jugadas de este episodio número 37, que contó con muchas jugadas lindas, espectaculares, jugadas sensacionales, estas jugadas que vos contás hasta para sus padres, dale. Así que, ¿cómo venimos con la mano? Vos ya sabés, puedes votar ahí, ya apareció el botoncito en Facebook. Si no apareció el botoncito, porque vos estás en YouTube. En YouTube, amigo. Ahí abajo, en los comentarios. Hashtag el número del video, es muy simple. Vos votá una vez sola, porque no se contabiliza. Y recordamos que la votación va a cerrar el próximo miércoles a las 9 de la mañana, cuando después ya aparezco acá para ustedes para mostrar quién fue el ganador. Y si vos querés participar, por ahí ya salís en el próximo episodio, es muy simple. Envíame tu video para webmaster@facebook.com.ar o entonces para el numerito que aparece en pantalla, porque tenemos WhatsApp también. Dale, ¿y cómo quedamos? Quedamos que el miércoles yo vuelvo. Entonces les dejo un gran abrazo, un beso enorme. ¡Chao!